Lo del café es lo más, a veces lo más interesante porque es donde se hacen los contactos. De hecho, mucha de la gente que ha hablado es que hay montones de cosas que potencialmente podían ser financiables tanto en ciudadanía como cultura. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Bueno, pues ahora tenemos el caso práctico del Ayuntamiento de Vimianzo de redes de ciudades hermanadas, esa acción que es tan sexy, como se dice ahora en el lenguaje europeo, para presentar a los que ya tienen algún tipo de experiencia en el hermanamiento. Rosa es la técnico del ayuntamiento, ahora Sí, te soy. presentas. Sí. Pero lo que es bueno es, y lo dirá ella, es que no es el ayuntamiento de Barcelona, no porque sea mejor ni peor, sino quiere decir que no sea, que no es un ayuntamiento con una estructura extraordinaria ni con un personal extraordinario. Ahora nos contará en qué, cómo es el personal, pero que tienen experiencia y que tienen experiencia de éxito, porque esta es la segunda vez, ¿no? De redes, y luego tenéis algún tipo de. Tuvimos un Erasmus ¿Ves? también Vale, pues ya te en el dejo. 2015. Rosa María Sánchez. Bueno, hola. Yo vengo de la esquinita del mapa de España, de allá arriba, del Ayuntamiento de Vimianzo. Es un ayuntamiento que toca la costa, pero no es un ayuntamiento marinero. Yo soy técnica de desarrollo local, no soy especialista en proyectos europeos, ni muchísimo menos. Y para hacer estos proyectos europeos, nosotros contratamos a una consultora de apoyo para algunas gestiones, no para todo, pero para algunas gestiones. Nosotros lo que sí sabemos es ejecutar proyectos y dinamizar a la gente, y la consultora se encarga de darle la forma correcta para que nos lo apruebe, que Y también es eso éxito. importante. Sí, bueno, este es el mapa de Galicia, ahí veis dónde está Vimianzo, que está allá en la esquinita. Esa zona se llama Costa da Morte, bueno, es por la muerte del sol y por los naufragios. Tenemos 7.000 habitantes, una superficie de 187 kilómetros cuadrados, la densidad de población es de 38 habitantes por kilómetro cuadrado, mucho más pequeña que la de Galicia, y va decreciendo el tema del descenso demográfico y del envejecimiento de la población. Es muy grave en toda Galicia, pero en Costa da Morte también. Os cuento un poquito cómo está organizado el ayuntamiento Sí. para que sepáis que no somos ahí una gran estructura. Bueno, de momento hay 13 concejales por el número de habitantes. En nuestros alrededores están también bajando el número de concejales por ayuntamiento debido al descenso de la población. El grupo de gobierno tiene 8 concejales y las concejalías, bueno, están ahí distribuidas como se ven en la pantalla: hay una de obras, otra de bienestar social, cultura, aguas, turismo, protección civil y demás. En cuanto a la organización funcional, pues hay el área de administración general, donde ponemos secretaría, tesorería, intervención. Y después hay los servicios sociales, que es el servicio de bienestar social, el servicio de promoción económica y turismo, que es donde estoy yo, el de cultura, biblioteca, deportes, policía local y servicios externos. En este periodo de programación, bueno, pues este grupo de gobierno quería bueno, empezar a coquetear con los programas europeos. Entonces decidimos empezar con los sencillitos. En el 2015 tuvimos un Erasmus de juventud y hicimos un encuentro de jóvenes de varios países en Vimianzo. Después nos aprobaron un Europa con los Ciudadanos dedicado a inmigración, que, bueno, estamos muy satisfechos con los resultados alcanzados y con todas las dinámicas que se crearon a raíz de ese proyecto, que fue en el 2016, bueno, en el 2016 lo pedimos. Perdón, 2016, a la emigración e inmigración. Sí, 16-17, pues 18, 2015. Y después, ahora tenemos este que nos lo acaban de comunicar, y este es bueno, está enfocado a poner en valor el patrimonio cultural y desarrollar políticas de desarrollo local basadas en el patrimonio. Bueno,
bueno, un poquito una reflexión de las preocupaciones del ayuntamiento. Esto nosotros vamos pidiendo en función de lo que necesitamos. No hacemos solicitudes porque encajen en el papel. Entonces, el tema del patrimonio cultural, a ver, el sector primario está en declive. El ayuntamiento o la acción local poco puede hacer contra las dinámicas globales. Y muchas otras, el pequeño comercio también está cayendo en picado, no se puede luchar contra Amazon y otras dinámicas que se están creando. Y bueno, pues el tema del patrimonio cultural, pues parece que aún se puede hacer algo desde la acción local. Tenemos unos puntos críticos que ya os he mencionado, que es el descenso de la población, la emigración del talento, el envejecimiento, los sectores de la economía tradicional en crisis, la crisis económica tal y como es, que aún no hemos salido de ella, los cambios globales, demandas de nuevos servicios públicos, y todo esto pues crea para los políticos preocupados por hacer algo, crea reflexiones. Y bueno, una de las líneas de trabajo del Ayuntamiento de Vimianzo es el patrimonio cultural, y hay que hacerlo de una forma novedosa, y hay que despertar la imaginación y la creatividad, y a ver si acertamos. Bueno, entonces el ayuntamiento está en estas cosas, están haciendo muchas cosas, pero estuvimos hablando de que teníamos que hacer una estrategia así un poco más elaborada para que estas cosas se hicieran mejor. Entonces, como salió esta convocatoria y coincidía con el año del patrimonio cultural europeo, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer y buscar ayuda en otros territorios y hacemos algo artesano de estrategias. Y esto es lo que queremos hacer con nuestro programa. Es acción de la ciudadanía europea a favor de pueblos históricos inteligentes. Hemos buscado socios que tuviesen patrimonio cultural o elementos históricos destacados y rurales. No valen cualquier tipo de socios, en eso también tratamos de elegir. Y también tratamos de que los socios se complementen, que uno aporta una cosa, otro otra, y son cosas que van a enriquecer el resultado, esperemos. Como he dicho, el proyecto se apoya en el patrimonio cultural, material e inmaterial. Pretende crear una red europea de pueblos históricos inteligentes que dé participación a la ciudadanía, que esto es la filosofía de este programa, en la vida socioeconómica, favorezca acciones de compromiso social y defina estrategias de desarrollo local que conduzcan al desarrollo rural inteligente, sostenible e inclusivo en la Unión Europea, basado en la activación de este patrimonio cultural, material e inmaterial. A nosotros nos lo comunicaron, creo que fue en diciembre. No, nos quedamos súper contentos porque en la carta nos decían que se habían presentado 139, de ellos se aprobaron 16 y solo dos de España. Es mucho. Es mucho, y además los dos de Galicia. Sí. Curtis. Sí, que no es del Departamento de Desarrollo Local, que ya me enteré. Bueno, nos vino esta primera comunicación, así, bueno, para que vayáis con las puntuaciones, y nos piden que le enviamos un documento de prueba de que somos el Ayuntamiento de Vimianzo y de que aceptamos esta subvención. Y bueno, se la enviamos, en el mismo día ya nos contestaron y nos enviaron la resolución definitiva. Somos 8 socios, este es el mapita. Casi todos son socios de la Unión Europea, pero miembros de la Unión Europea, menos la antigua República Yugoslava de Macedonia. Pero es elegible, ¿eh? Sí, sí. Es que puede haber países no participantes en el programa. Puede estar Cuba, ¿eh? O puede estar, pero sería un socio no participante. Estos son socios. Sí. Bueno, es que no lo hemos visto antes porque el programa lo hemos visto muy deprisa. Sí. Macedonia es un país participante, como lo es en el programa Cultura Túnez. Es un país participante, aunque no sea un país de la UE, ellos son a pleno derecho. Bueno, está el Ayuntamiento de Vimianzo, que somos nosotros.
una unión de ayuntamientos de Italia, del tacón de la pata. Hay un, como los grupos de acción rural que tenemos para la gestión de los líderes de Croacia. Hay una Academia Europea de las Regiones. La Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo de Portugal, que ya estuvieron de socios en el otro. Otro ayuntamiento en Bulgaria, otro ayuntamiento en la antigua República Yugoslava de Macedonia y otro ayuntamiento en Letonia. No tenemos encuentros en todos ellos. Los encuentros que vamos a hacer son 7, 2 van a ser en Vimianzo, el primero y el de finalización, y los otros los hemos elegido un poco también pensando en los desplazamientos y en la facilidad para que nos vengan a cada encuentro socios extranjeros. Porque, bueno, nosotros interpretamos que esa que dice 30% de socios, nosotros interpretamos que son extranjeros en cada encuentro. Entonces, a lo mejor, pues, nos queda un país muy lejos. Entonces, tratamos de que los que quedan cerca y tienen costes menores de desplazamiento, pues, traigan más participantes. Entonces, por eso, tratamos de hacer los encuentros de manera que queden cerquita y puedan facilitar eso. Bueno, existe un plan de trabajo, que ya lo pide el formulario, que básicamente hay 4 áreas de trabajo. No las detallo muchísimo, pero una es la coordinación del proyecto, hay que elaborar documentos que se comparten, acuerdos internos de trabajo, hay que elaborar fichas de trabajo, hay que organizar los encuentros internacionales, presenciales y online, con toda su documentación, y también hay que hacer seguimiento y evaluación de las tareas que se están haciendo, de su calidad, de los costes, de los gastos que se están realizando y si se van consiguiendo los resultados que buscamos. Bueno, el foco del proyecto es el intercambio de experiencias y búsqueda de iniciativas exitosas que se puedan compartir. Para ello se van a crear 2 grupos de trabajo temáticos de los que van a ser responsables 2 socios, no nosotros. Ellos se van a encargar de que esos grupos de trabajo consigan sus resultados. Y va a haber acciones locales intermedias entre encuentro y encuentro. Mesas redondas, a lo mejor cuestionarios, identificación de iniciativas. Para ello también hay que preparar formularios, fichas de recogida de documentación. Y eso es muy importante porque somos grupos que hablamos diferentes idiomas. Y es tan difícil entenderse para conseguir un resultado. Entonces nosotros hemos optado por tratar de normalizar todo y tener fichas de recogida con que las entendamos todos y que sea fácil de volcar en un documento común, para esos entregables que hay que hacer al final sean facilitos de elaborar. Bueno, tiene que haber intercambio de experiencias, identificación de buenas prácticas, todo esto en materia de patrimonio cultural y de desarrollo local basado en el patrimonio cultural. Y encuentros y identificación de los resultados. Otra área de trabajo es el desarrollo de orientaciones prácticas para la Red Europea de Pueblos Históricos Inteligentes. Esta red se crea y, bueno, pues tiene que hacer una estrategia que le sirva a sus territorios para desarrollarse y también hacemos un plan de transferencia y sostenibilidad para que podamos continuar trabajando juntos en estas líneas de trabajo y que se pueda, digamos, copiar lo que hacemos y implantarlo en nuestros territorios o que otro o en toda Europa se puedan beneficiar de este trabajo. Por eso el apartado de comunicación y difusión del proyecto es importante, tanto internamente como en el territorio y también para dejar documentos que puedan ser visibles por otras comunidades diferentes a las que participan en el proyecto. Les perdona, es que esto me interesa mucho, porque está muy alejado de esa imagen que os decía al principio, se podía tener de lo que es un hermanamiento o una
una creación de redes. Aquí hay un trabajo técnico muy potente. Está hablando de fichas, está hablando de informes, está hablando de si la experiencia es extrapolable para colectivos similares, es decir, pueblos que están con un patrimonio. En definitiva, que ya el programa requiere y pide un contenido de calado, ¿vale? Ya que no es simplemente una especie de encuentro festivo, que insisto que lo puede haber y seguro que lo tenéis, pero que a las pruebas me remito. Esto es lo que hay que transmitir, que los proyectos tienen que tener una estructura sólida y técnicamente potente. Bueno, muy resumidamente se explica en todo este plan de trabajo qué herramientas utilizamos. Vamos a utilizar muchas herramientas online, de herramientas online de visibilización de todo lo que hacemos. Aparte de la web, vamos a tener también mapas web con las iniciativas que identifiquemos, con sus fichas. Por ejemplo, en el último congreso que hicimos, por ejemplo, para la inscripción de participantes, a veces son cosas que están ahí, que son muy fáciles, los formularios de Google. Son cosas facilísimas que todo el mundo podemos utilizar, pero no las utilizamos. Bueno, nosotros lo utilizamos, nos facilitó muchísimo la labor de recogida de datos de la gente que participaba, porque también hay una división de participantes por edades. Entonces hay que recoger muchos datos, la edad, el sexo, de qué colectivos son, y entonces así con el formulario, y eso ya en este proyecto ya lo vamos a utilizar desde el primer momento. Aprendiendo de la experiencia, ya tuvimos una reunión de trabajo en Vivianzo, y dijimos, en el primer encuentro tenemos que dejar bastantes claras, bastantes cosas. Sí, y una es la terminología. En el otro proyecto, terminología y definiciones, y que sepamos todos de qué estamos hablando. Por ejemplo, nos atascamos, se atascó el proyecto con la identificación de buenas prácticas. Claro, nosotros creíamos que todo el mundo entendía lo que eran buenas prácticas. Todo el mundo, habían participado en otros proyectos europeos y no nos paramos a explicar lo que eran las buenas prácticas. Entonces, cuando llegamos a hacer la recogida de buenas prácticas, no nos enviaban nada. Entonces, dijimos, ¿pero qué está pasando? Y no, el tema era que no sabían lo que era. Y en los encuentros nosotros veíamos que ellos nos traían en las mesas redondas excelentes, buenas prácticas que eran aptas para el proyecto. Y dije, ¿por qué no las ponen? Bueno, entonces entonces tuvimos una parada e hicimos una reflexión, ¿qué son buenas prácticas? Les explicamos lo que habéis puesto en vuestras mesas redondas, lo que hemos visitado en vuestros encuentros, son buenas prácticas, por favor, hacedle una ficha a cada una de ellas. Bueno, y entonces ya nos desatascamos. Pero anotamos que hay que tener claro de qué estamos hablando, que nos entendamos, que sepamos todos a qué nos estamos dedicando. Muy importante, el reparto de responsabilidades entre los socios. También nosotros hicimos al principio un documento en el que se decía de qué era responsable cada quien. Pero también tuvimos problemas. Por ejemplo, un tema era recogida de firmas. Nosotros eso lo llevamos muy... Sí, todo lo que pueda ser objeto de auditoría lo llevamos muy a rajatabla. Recogida de firmas, hacemos un acta de cada encuentro y así. Bueno, en teoría, cada socio se tenía que responsabilizar de ese tema y no se responsabilizaba. Llegábamos allí, teníamos que hacer las fichas de recogida de firmas. Bueno, después ya se aprendió y para los siguientes ya. Pero se fue aprendiendo sobre la marcha. Y entonces ahora ya vamos a hacer esto de las responsabilidades, vamos a hacer seguimiento. Seguimiento en cada encuentro y que todo el mundo recuerde lo que tiene que hacer. Y vamos a crear alguna herramienta para el seguimiento. Perdona, y para el tema de protección de datos, ¿no tenéis problemas con eso? Es que me llama la atención el recogida de firmas, etcétera, etcétera. Toda la documentación de esas personas,
¿La podéis hacer directamente? No sé, pregunto. Sí. ¿Sí? Sí, uh-huh. Sí. 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 Con consentimiento. Ya lo hacen ellos, ponen allí su nombre manualmente. O lo hacen online. La gente lo hace voluntariamente. Después, también... en el otro proyecto teníamos implicación de muchos agentes locales, pero en este es vital porque se quieren hacer estrategias de desarrollo local. Y en el otro proyecto, yo estoy aprendiendo todos los días, en el otro aprendí mucho y en este supongo que voy a aprender también. Yo me di cuenta de que algunos agentes muy interesantes los captamos más hacia el final del proyecto. Y, reflexionando, hubiera sido mejor que ya estuvieran desde el principio del todo. Entonces, ahora también vamos a hacer un esfuerzo en que todos esos agentes que pueden ser interesantes para este proyecto, ya contar con ellos en el primer encuentro, ya invitarlos y que vean de qué va. Y vamos, nosotros somos un ayuntamiento pequeño y el tema de participar en proyectos europeos, incluso dentro del ayuntamiento, funcionarios, los del habilitados nacionales, dicen, es que a mí, dicen, ah, ya está ese proyectito de los viajecitos, de las excursiones. A mí me parece fatal, pero... Es fatal. Me parece fatal, pero... También digo yo, a lo mejor es un problema de comunicación. Eso lo dicen dentro del ayuntamiento. Imaginaos lo que dice la oposición. El pueblo. Y el pueblo. Aunque el pueblo lo ve bastante bien, porque llegan estos extranjeros, hay un gasto, los hoteles se llenan, los hotelitos, pensiones. Los restaurantes se llenan porque además tratamos de repartir todo lo que gastamos, el gasto que hay, tratamos de repartirlo entre todos, que todos lleven algo. Y entonces el pueblo no lo ve tan mal, no lo ve tan mal porque hay movidita. Pero sí, dicen, nada, estos se dedican a ir por ahí de excursiones y ale. Entonces sí que es importante que tratemos de comunicar a la sociedad la utilidad de todo esto. Y hacen muchas acciones locales para que la gente vea que es útil todo este trabajo que se está haciendo. Y bueno, ¿se construye Europa con estos proyectos? Yo creo que sí, estoy súper convencida y creo que es necesario. Toda la filosofía de Europa con los ciudadanos hacen una sociedad mejor, porque que nos entendamos, que seamos tolerantes con culturas diferentes, conocer culturas diferentes, formas de comer diferentes. No sé, yo, por ejemplo, la gente de... En nuestro proyecto anterior, que era así de temas de inmigración, hubo como... se hicieron como dos grupos, y era los polacos y los eslovacos comparten idioma. Y resulta que los técnicos que venían de Irlanda del Norte eran polacos, porque había era un departamento de recepción de inmigrantes polacos. Bueno, entonces los técnicos eran polacos, entonces ellos hacían un tándem porque se entendían, claro, comparten idioma, se entienden. Y yo estaba así como no me caían mal porque yo tenía que ser tolerante con todo el mundo, pero así como que los tenía así distanciados. Y cuando fue el encuentro final, lloraron al despedirse, que me parecían así muy fríos, muy no sé qué, y fueron los que más, sí, al final. Y trajeron regalos de despedida y así. Disculpa, ¿cómo, ya que hablas de un tema muy importante en ese tipo de programas y proyectos, el tema lingüístico? Ay, sí. Cuéntanos un poco eso, cómo lo desarrollaste. Bueno, cómo... yo no domino el inglés. Nosotros tenemos de idioma del proyecto el inglés, y ese ha sido el idioma del proyecto.
Nosotros llevamos gente que nos traduce, ya llevamos en el equipo, siempre va alguien que domina el inglés. Y bueno, en el encuentro final hicimos traducción simultánea, que es cara. Es cara, vamos, nosotros tuvimos que poner bastante dinero adicional. Pero yo tengo una pregunta, que es que en esta mesa hemos tenido casos muy reales. ¿Cuál era el presupuesto global del proyecto? ¿Cuántos dieron y cuánto pusisteis? Nosotros, por hablar de la cofinanciación, que es el tema caliente de aquí. Sí, nosotros pusimos, bueno, buscamos financiación por otro lado. Vale, pero vosotros todos, sí. No hablo de Vimianzo, sí. Hablo de los otros seis. Sí, nosotros en el otro yo creo que pusimos sobre un 20% más. Vale, entre todos. Nosotros. Vale. Los otros menos. Los otros menos. Los otros menos, pero bueno. Es que aquí viene un caso práctico de Red que dijo que le había financiado al 100%. O sea, habían hecho las cuentas de tal manera que la ayuda comunitaria, que eso teóricamente entra en contradicción, porque tienen que ser subsidiarios, pero tuvieron una buena gestión económica, no voy a decir el nombre, lo dice siempre, o sea, lo podría hasta decir, por lo cual él dijo, los 150.000 euros cubrieron el total de todo el proyecto. Insisto que no es habitual porque las son bastante rácanos y las horquillas van a la baja, sí. Pero yo debe haber alguien que hizo una economía doméstica optimizada y que habían cubierto todo. Por eso, porque la pregunta es cuánto, luego nos contarán. Sí. Nosotros no, ¿eh? ¿Pusisteis? No, sí, sí. No, no nos llegaba para los viajes. No. Y bueno, pongo estas imágenes porque reflejan así, bueno. La convivencia. Sí, la convivencia, pasarlo bien, compartir mesa y mantel, diferentes comidas en toda Europa, diferentes espacios. Y bueno, esto va muy bien. Y nada. Un aplauso para muchas gracias. Muy modesta, pero ha habido otro de redes, ¿eh? Que lo has dicho, ¿cómo se titulaba? Sí. El otro era, no me sale el nombre. Era el Earn for Mob, que era el era Europa Rural para la movilidad. Vale. Si os das cuenta, siempre andan con este tipo de temas, porque es otra pregunta que es muy, muy habitual. Yo vivo en un pequeño pueblo que este tema es tan local, tan doméstico, y la respuesta es, hay decenas de pueblos que viven en las costas atlánticas o en conurbaciones de grandes ciudades que están concernidos y que están tocados por esta misma inquietud, poneros juntos. Y lo vuestro es desertización, desempleo, envejecimiento. Sí. Es que Europa está llena de esos ejemplos. Sí. Lo que hay que buscar es el socio que esté en la misma situación que tú, pero vamos. El siguiente, Belén, ¿quién es? Perdona, ¿puedo preguntar una cosa antes de que termines, Rosa? Sí, sí, sí. Uy, perdón. ¿En qué se traduce directamente el proyecto? Quiero decir, vale, has tenido esos encuentros, pero eso, ¿cómo repercute en esos objetivos que tú te habías planteado? Que eso es lo que quiero saber. Reflexionar sobre temas y tratar de dar soluciones o orientaciones sobre temas que nos preocupan. Y en el otro fue la movilidad, tanto en migración como en inmigración. Lo que hicimos fue identificar buenas prácticas sobre temas de inmigración e inmigración, identificar entidades en los territorios de los socios que se dedicasen a ello y hacer un plan de acción municipal para ello, dentro de los recursos que tiene cada quien, porque, bueno, con lo que tenemos cada uno de nosotros. Y algo importante, que eso es también lo de la sostenibilidad. Entiendo que el documento, que tendráis un documento de conclusiones, sí, que os, digamos, que os sirve a todos los socios implicados, a todos los miembros del consorcio, pero ese documento sería aplicable a otros municipios parecidos, sí, al nuestro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Esa es una de las búsquedas, claro, hacer un modelo que sea de utilidad para otros municipios, sí, que estén. Nosotros hacemos
una web del proyecto con todos los casi todos los entregables o la información importante, y los otros socios ponen un pequeño resumen y el link a ese espacio común. Y después también tenemos espacio en redes sociales donde compartimos todo para que quede como prueba de que hicimos todo lo que decimos que hicimos. La pregunta es, ¿qué habéis entregado? Para desdramatizar, ¿qué habéis entregado a la agencia ejecutiva? Sí. En el anterior, en este estáis todavía ejecutándolo. Un informe de actividades. Sí, un informe de actividades y los links. Y eso, pero es que en el informe están recogidos. Claro. Sí. Eso es todo, eso es todo. Es muy, muy sencillo. Pero, disculpa, es que no llego a entender. No tiene una repercusión posterior, ¿no? O sea, se hace el acto, el proyecto, el plan que tenéis establecido, se hace y ahí acaba. ¿Es ahí? ¿Es no, eso? No, no acaba ahí. Vale. Se crea un plan de sostenibilidad. Hemos firmado un documento conjunto de todos los socios con, bueno, lo que podíamos hacer realista, porque se puede poner en un documento de colaboración futura lo que el papel aguante, pero nosotros hicimos un documento de colaboración futura muy realista con lo que efectivamente podíamos hacer. Siguen las relaciones con los socios. Los de Polonia nos invitaron el pasado verano a un encuentro sobre migración. Ahora van a venir los del Reino Unido, que ahora ya no son socios de la Unión Europea, pero siguen las buenas relaciones con el Ayuntamiento de Newry, y van a venir aquí, nosotros vamos a ir allá. Continúan los intercambios con ellos. Y cada uno en su región se han fortalecido las relaciones entre los agentes que trabajan en la inmigración. De hecho, en Vivianzo, por ejemplo, en el último encuentro vino la Universidad de Coruña, que tiene un departamento específico para tratar los temas de inmigración. Sí, sí. Y hemos quedado con ellos con una excelente relación. Se quedaron alucinados, se quedaron alucinados de todo lo que aprendieron, porque ellos están investigando, son un equipo de investigación internacional, y allí se tropezaron con la realidad, porque también hubo mesas de migrantes, de plataformas que luchan por los problemas de los inmigrantes. Vamos, se zambullieron en la realidad. Muchas gracias. El segundo que es Anastasia de Gracia. Vale. Pues aquí, a la mesita. Bueno, pues a José María y a Soraya les conocemos también, de haber estado en esa otra parte. Esto se ha dado con cierta frecuencia y es deseable. Personas que estáis ahí, que estáis buscando información sobre este tipo de iniciativas, y que luego en el futuro venís a la mesa, puesto que habéis tenido ya experiencia tanto positiva como negativa. En el caso de la Fundación, presentó un proyecto, lo van a contar con mucho detalle, que efectivamente se quedó muy, muy, muy por los pelos. De hecho, si hubiera habido alguna baja, porque a veces hay algún proyecto que renuncia y ese dinero se queda ahí en el limbo, y lógicamente de la lista de espera sube el primero. No se dio la mala pata porque estuvieron en los primeros de la pending list, que se llama. En cualquier caso, era un tema de memoria vinculado, ahora lo contarán, a la guerra civil, y este año esperemos, que también nos lo van a adelantar, a ver si lo pueden reformular para entregarlo a 1 de febrero con el tema también de guerra civil, pero en este caso de conclusión. Así de paso os digo, para que sepáis lo populares que son la entidad que ha llevado todo este tema de capa, de la foto de Entrevías, ahora nos cuentan accesoriamente, aunque no es el tema de la presentación, pero bueno, era un poco para dar unas pinceladas del perfil y ya que entren ellos en materia. Bueno, pues muy, muy buenos días y muchas gracias a Augusto por habernos invitado y a todo el Punto Europeo de Ciudadanía por vuestro trabajo. Me quiero sumar a las palabras que antes se han dicho, porque la pasión que transmitís y el apoyo que nos dais es fundamental para que, en nuestro caso, que somos el ejemplo de los losers en esta ocasión, pues bueno, no,
nos hizo llegar, era la primera vez que nos presentamos y la verdad, pues bueno, nos quedamos, el corte eran 82 y medio. A 0,5. Y nos quedamos con, nos dieron 82. Entonces, pues es un poquito 82, como... 0,5 viernes. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, porque esto suena mucho. Voy a resumir rápidamente quiénes somos. La Fundación Anastasio de Gracia es una fundación promovida por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, que nace de la fusión de los años 80 de la Fundación Anastasio de Gracia, que pertenecía a la Federación de la Edificación, la Madera y la Construcción, con la Fundación, que era FITEL, son esas siglas que se añaden a nuestro nombre, que es la Fundación para la Investigación de las Técnicas y Estudios Sociolaborales, creo que es, y que venía de la Federación de la Metalurgia. Surge en el año 1998 de esa fusión de esas dos fundaciones, pasa un periodo un poco de latencia, que no tiene mucho, y a partir del año 2008 se reactiva y vuelve a cobrar vida, y desde entonces venimos trabajando en varias áreas. Nosotros, que representamos tanto a mi compañera Soraya como a mi compañero Roberto, que está entre el público, y yo, formamos parte del Centro Documental, desde donde desarrollamos toda la actividad cultural y relacionada con el mundo de los archivos y la recuperación del patrimonio. Como decía Augusto, algunas de las actividades más señeras que realizamos, pues está el programa de los libros a las fábricas, que venimos desarrollando desde 2014 y que es una iniciativa que cuenta también con el apoyo del Plan de Fomento de la Lectura, y que lo que trata de acercar es eso, sin más, el fomentar la lectura en un ámbito como es la fábrica, que no suele ser el habitual, ¿no? A través de clubes de lectura. Este año hemos ido a 15 fábricas y desde que empezamos en el 2014, que empezamos en 4, en un proyecto piloto que desarrollamos en el sector del automóvil. En el mundo de la recuperación de los archivos, de la recuperación documental, bueno, pues hay dos proyectos que destacan. Uno es el de la Fototipia Thomas, que es una colección muy importante que desgraciadamente se estaba, por las prácticas que hay en este país y el poco valor que le damos también a la documentación, pues estaba destrozando en manos de uno de sus propietarios, que estaba vendiendo a la pieza cada una de estos negativos históricos que retratan la España de inicios del siglo XX. La Fototipia Thomas era una empresa catalana fundada en 1882, que entre otros muchos negocios, debido a su relevancia en el desarrollo de las técnicas de reproducción gráfica, montó una empresa de postalería y contrató a los fotógrafos de toda España, retrató toda la España de entonces y a partir de ahí hizo una serie de postales. Y otro, bueno, más anecdótico, es el archivo de Luis Gómez Sanz, que es un personaje oscuro que fue el conocido como abogado de Franco. Y que, curiosamente, una tarde de julio, el 20 de julio, estaba siendo tirado a un contenedor frente al Museo Arqueológico Nacional, que era donde tenía este señor el despacho. Ahí pudimos recuperar, desgraciadamente no conocíamos en ese momento, sí que vimos la importancia de los papeles, porque eran papeles relacionados con los años 40 y empresas relacionadas con nuestros sectores en los que trabaja nuestra fundación y luego vimos que pertenecía a este señor esa documentación y hubo una parte que se llevaron los traperos que estaban, tuvimos ahí un litigio personal con los traperos que estaban llevándose los papeles por tratar de salvar una parte. Conseguimos 25 cajas donde hay documentación muy interesante, entre ellos incluso la fotografía hecha por Gombau de los bisabuelos de este personaje. Yo no sé la familia, qué concepto tiene, incluso porque ya no sé. Efectivamente, o su propia historia personal. Y por último, Salva Pironcelli 10, que es esta plataforma de 20 entidades nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran, veo aquí algún compañero de la Fundación Largo Caballero. Está también el Instituto, el International Center of Photography de Nueva York, el Getty Institute, la Casa de Velázquez, y lo que y trabajamos desde esta plataforma es la protección como bien de interés patrimonial y la conservación y futura conversión en museo de esa humilde vivienda que se encuentra todavía en Pironcelli, milagrosamente
en este país y desgraciadamente en el ámbito social, como contaremos, que retrató Robert Capa en un momento determinado, al inicio de los bombardeos aéreos sobre Madrid, y que se convirtió en un icono internacional a través de su publicación en la prensa, tanto suiza como francesa como inglesa, ¿no? Como digo, hoy sigue viviendo en aquella... esta es la foto. Esta es la famosa fotografía. Bueno, esta no es la que se hizo famosa. La... ¿El qué? Bueno, en la fotografía que se publicó no aparece la niña, que aparece en este caso apoyada en el quicio de la puerta, porque hay todos tomas ante este lugar. Gracias a un proceso de investigación protagonizado por José Latova, que es un fotógrafo arqueólogo, se descubrió que este sitio coincide con la actual vivienda, y a partir de ahí, en el año 2016 y 2017, que es cuando arranca la plataforma, iniciamos todo ese impulso para convencer a nuestras administraciones de que este lugar debía ser protegido, no solo por la importancia que tuviera para nuestra propia historia de barrio, local, de Madrid o nacional, sino como emblema de ese sufrimiento de la infancia, que era lo que llamaba la atención en ese momento, al ser la población infantil víctima y vulnerable de ese horror de los bombardeos, ¿no? Que se empezaban, que además eso también es un hecho que es poco conocido en nuestra ciudad. Madrid sirvió al margen de Guernica, que fue un horror y fue posterior, pero Madrid es la primera gran capital europea en sufrir los bombardeos sistemáticos de la población alemana, y que luego se experimentarían y se exportarían a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el futuro que deseamos para este edificio, principalmente, como siempre decimos, es el realojo de las familias que hoy sigue viviendo allí. Estos niños, los niños actuales están en conexión con aquellos niños, allí siguen viviendo, pues eso, con goteras, con ratas, con cables pelados, que algún niño ya ha sufrido alguna descarga eléctrica, en fin, en unas condiciones miserables, explotados por la necesidad de un dueño que tiene grandes propiedades, no es alguien que haya heredado esto y que, bueno, no tenga para mantenerlo. Les cobra entre 350 y 400 euros por 30 metros cuadrados, como decimos, en condiciones miserables. Entonces, la plataforma, lo que buscamos es que sean realojados en condiciones dignas. Como el ayuntamiento accedió a la expropiación del edificio y convertirlo en dotación cultural, ellos, por la ley no en este caso por atención social, sino víctima, o sea, al final por una gran bola legal, van a ser realojados por la empresa municipal de la vivienda. Y bueno, a partir de ese proyecto y de esa plataforma es como nace la idea de trasladar, y cuando tenemos conocimiento además de este tipo de ayuda, de ampliar ese eco de esa imagen y a Europa y darlo más a conocer. Porque, bueno, sí que hemos tenido alguna repercusión a través de Guardian, de lo que aquí ocurrió, pero creemos que gran parte de la fuerza que se ha conseguido en este proyecto es gracias a esa visión exterior sobre nuestro pasado que nos han dado, que nos han señalado esa importancia de este lugar. Porque si no, aquí mucha gente en determinados puestos de poder no lo hubieran visto. Ahí también queremos señalar el apoyo que desde el Ministerio y a través de la concesión del sello del Año Europeo del Patrimonio nos dio también un importante respaldo. Y ya os dejo en manos de mi compañera Soraya, que os va a contar un poco más el proyecto. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Siguiendo un poco las palabras de José María, realmente el proyecto que nosotros presentamos el año pasado, por entrar ya directamente en el proyecto, que se llamaba InMemory, conecta, no hubiera sido posible sin la experiencia de Peyronceli, por eso era tan importante lo que ha contado. La experiencia de Peyronceli nos permitió ya armar una red que fue base, no es la misma, pero fue base para construir, y nos permitió también palpar el interés que había y el vacío que había. Personalmente me ha sorprendido cómo había mucha gente en el barrio y hay mucha gente en Madrid que no es, o bien lo ha olvidado o no ha sido nunca consciente, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de los bombardeos que ocurrieron en la ciudad. Y si pasa aquí en Madrid, me puedo imaginar que pasa en muchos otros territorios de España, que comentábamos en el desayuno José María y yo, también sufrieron el bombardeo y ya casi solo queda en la memoria de las personas más mayores, y cómo además ese bombardeo
que también es para nosotros el enganche que nos permitió pensar en presentar un proyecto en Europa, cómo esos bombardeos vinieron de fuera, que no hubieran sido posibles sin el apoyo de los ejércitos alemanes y los ejércitos, de, en este caso, de Italia. Esa triple alianza entre Franco y los regímenes que había en ese momento en Alemania y en Italia permitieron que se hiciera un experimento de ataque aéreo sobre la población civil como hasta ese momento nunca se había dado, que sirvió, de hecho, como base para los ataques en la Segunda Guerra Mundial, para ver la efectividad que esa Luftwaffe, sobre todo, tuvo en el futuro. Todo esto, que yo creo que en ámbitos académicos sí que se conoce, no, yo creo que gran parte de la población, no solo española, sino europea, desconoce. Y nos parecía muy bonito llevar desde un proyecto local, que nosotros habíamos ya trabajado con la experiencia de Peyronceli, trasladarlo a una experiencia global que tiene cabida en Europa y que es necesario que en Europa se sepa, precisamente para que no se vuelva a repetir. Entonces, el proyecto, como bien está en la ficha, pretendía, desde una perspectiva transnacional, ya que los socios, os adelanto, ¿no?, hay socios en Italia y en Alemania buscados específicamente como, de alguna forma, agentes necesarios para que esa foto se produjese, el nacimiento de la estrategia del terror aéreo sobre la población civil. Y es una manera de hacer la guerra que cambió y que se mantiene hasta nuestros días. Que en ese momento fue como un cambio, hasta ese, había como el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, luego vinieron las bombas, los tanques, pero la forma de hacer la guerra a través del bombardeo sobre la población civil empezó aquí y se ha mantenido, incluso se ha mantenido hasta nuestros días. Esa perspectiva transnacional y a lo largo del tiempo, luego entender cómo ese fenómeno histórico se produjo y envolvía a esos dos países, la participación de Alemania y la participación de Italia y nuestra, de una parte de España, en ese conflicto. Y quizá también otra parte muy interesante es cómo los medios de comunicación por primera vez en nuestra guerra civil transmitieron la guerra. Surge un movimiento en esos años 30 en las que el fotoperiodismo tiene una importancia que no ha perdido hasta ahora, pero que comienza ahí. Hay una tecnología nueva en las máquinas, mi compañero, que es experto, siempre nos traslada esos detalles, ¿no?, que nos hacen cómo cuadra todo, ¿no? El hecho de que las cámaras fueron menos pesadas, más ágiles, ayuda a que el fotoperiodismo sea también más ágil y que su acción, de alguna forma, traspase mucho más fácilmente las fronteras y comunicaron la guerra, lo que estaba pasando aquí, en el exterior, sin en este caso España cercada, no se daba cuenta del impacto que estaba generando la guerra fuera. Así que la visión para nosotros es muy importante en este proyecto, tratar esa visión, cómo se veía desde fuera nuestro propio conflicto y cómo eso cambió la percepción de la guerra. Así que los objetivos del proyecto estaban claros. Por una parte, recuperar la memoria de esas víctimas, de las de aquí y todas las demás. Analizar la influencia de la dictadura y de los regímenes y de la Unión Europea hasta ahora, para que todo esto bien no haya sido estudiado, no suficientemente comunicado, la influencia que tiene esto para conseguir también una Europa en paz, el intentar hacer comprender los valores de la paz y a través de nuestro pasado traumático y hacer visible el otro punto que nos conecta con el presente, ¿no?, que es cómo la estrategia del terror aéreo sigue siendo, no en Europa, afortunadamente, pero sí en otras muchas partes del mundo, una estrategia de guerra, ¿no? Dentro de las actividades, nosotros habíamos planificado era como una exposición. Nosotros queríamos hacer una exposición en las tres grandes capitales o en las tres grandes ciudades que habían participado en el conflicto, en Madrid, en Berlín y en Roma. En esta exposición iba a haber, por supuesto, fotografías de la época que dieran cuenta de lo que sucedió, pero también queríamos hacer una investigación previa, multidisciplinar y multinacional, con nuestros socios, aportando los puntos de vista necesarios, ¿no?, de esas tres patas, que también nutriesen la exposición de contenido, para hacer llegar a entender a la gente lo que sucedió, en qué circunstancias se dio y la proyección que tiene en nuestro presente. De todo aquello iba a haber, bueno, fruto de eso, evidentemente, se iba a editar un catálogo en los tres idiomas de los tres países, y junto a ello queríamos
realizar actividades dirigidas especialmente a estudiantes, que después de visitar la exposición o antes de visitar la exposición podíamos hacer dinámicas que les ayudasen a ellos a interiorizar estos conceptos que han podido suceder cerca de ellos o con la convivencia de gente, por ejemplo, si vas a Italia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Todavía hay algunos supervivientes, incluso nos hubiera gustado poder contar quizá con algunos supervivientes que hubieran participado como parte de las personas que bombardearon o de alguna... Eso ya con las redes locales teníamos que haber intentado profundizar en esto. Y luego conferencias internacionales también en las tres sedes en las que la exposición hubiese estado presente para dar voz, eso no solo desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de los otros dos países fundamentalmente. Básicamente el proyecto se basó en estos ejes y bueno, ahora va a contar mi compañero los socios que nos acompañaban y el papel que ellos tenían. Probablemente nuestro error, bueno, luego Soraya analizará lo que es la evaluación final que se nos hizo y por apartados, fue en esa vinculación entre la actividad y la participación, ¿no? Porque es donde además obtuvimos menor puntuación. Sí que, bueno, el principal reto a la hora de presentar el proyecto es esa búsqueda de esos socios. En este sentido, nosotros contamos con la ayuda, por un lado, del Goethe Institut para poder contactar con la Fundación Alemana Memoria, Responsabilidad y Futuro, que se sumó y que además ellos en principio no tenían tampoco experiencia en este ámbito de proyectos europeos, aunque llevan trabajando en Alemania mucho tiempo y además haciendo no solo en la memoria de su propio país, sino colaborando con otros terceros, ¿no? Es una fundación de carácter estatal. También con entidades italianas, con la Fundación Gramsci, con la Confederación General Italiana del Lavoro, dos entidades españolas como la Fundación Pablo Iglesias y la Coordinadora de Barrios, que han estado participando también en la plataforma y colaborando, sobre todo la Coordinadora de Barrios, que está, tiene su sede en la Iglesia San Carlos Borromeo, que está ajena aneja. Al edificio y que está muy vinculada y ha sido un apoyo fundamental en todo el trabajo de la plataforma en la defensa de los vecinos y de sus condiciones, ¿no? que allí viven, de sus malas condiciones. También una administración pública, contamos con el Ayuntamiento de Madrid, nos dirigimos a ellos para pues esa futura exposición, asegurar que tuviera cabida y a través de la Oficina de Derechos Humanos se suman al proyecto. Y por último, la Universidad Complutense aparece como entidad, en este caso, investigadora. No es, es un departamento, es un grupo de investigación, el grupo de investigación Fotodoc que dirige el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil y que era una parte fundamental en el estudio que queríamos realizar sobre esa memoria gráfica, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí apuntamos un consejo, aunque ya se ha hablado antes cuando nos ha contado esto Manuel, bueno, pues eso, solicitar a cada entidad un breve resumen de presentación, que eso sí que hay que escribirlo en el formulario. Si os lo pueden dar traducido al inglés de principio, pues mejor, porque eso que os ahorráis, pero si no, pues sobre todo porque eso es una parte que... y lo del pick number de cada uno. Así como también hay que reflejar el listado de proyectos en los que han participado esas entidades. En nuestro caso, exceptuando la Universidad Complutense, que tiene un amplio recorridos y background, que pues el resto no nos ha supuesto mucho problema. En el formulario, que es el otro reto, como muy bien se ha dicho, es bastante sencillo y rápido. Sí que hay que ser, mi consejo es que seáis muy metódicos y tengáis toda la información preparada previamente antes de sentaros a rellenarlo, aunque existe esa posibilidad de ir haciéndolo por partes y guardándolo. Aquí cada maestrillo tiene su ladrillo, yo prefiero tenerlo todo y ya de una tirada hacerlo. El propio formulario, eso también os previene contra los olvidos a la hora antes de entregarlo, dice que parte de información os falta cuando deis al botón de testar. El presupuesto, como muy bien se ha dicho, es sencillo de elaborar, no plantea ningún tipo de complicaciones, pero sí, sí que entiendo que como... se tiene experiencia, sí que se saben los costes reales más o menos de las actividades que se van a presentar.
lo que es un poco, y eso yo creo que también es una de las partes que nosotros fallamos, como tú tienes, o sea, nuestro calendario tenía como 9 actividades prefijadas en las que nosotros contábamos con una participación en cada una de ellas. Al ir rellenando el presupuesto, nos dimos cuenta que cuando ya llevábamos 3, en función del número de participantes y tal, ya habíamos agotado todo el presupuesto máximo que nos podía dar la... Entonces, eso es lo que tenéis que estudiar previamente, que las actividades y el volumen de actividades que sea coincidente con el presupuesto que presentáis, porque claro, si no, también puede haber alguna actividad de carácter gratuito, entre comillas, es decir, que no suponga un coste, pero... ¿Recuerdas cuál es el presupuesto global? 92.800. ¿De 10? O sea, no, el... ¿De 10, 92? Sí, sí. ¿Y qué manejabais del presupuesto global? ¿Cuánto suponíais que teníais que poner? Nosotros calculábamos que que venía a ser unos 110.000 euros. Vale, es que unos 20.000 sí. más. Sí, aproximadamente. Entre todos. Sí. Insistir en esa idea, porque no es el líder que te... que asumir. El desglose de la cofinanciación lo hacéis como queráis. O sea, si vosotros llegáis a la conclusión de que vais a tener que cofinanciar, o sea, que la parte que no os va a cubrir la ayuda, porque la ayuda tiene ese tope, que es pues, 30.000 euros, no creáis que lo tenéis que poner ellos. O sea, eso tenéis que negociar con los demás, que pone cada uno. Pero vamos, no sé si claro. Llegasteis a estado de... Has estado no, de a tanto no. Bueno, lo que habíamos también era visto... lo que aportábamos nosotros de Max era en costes laborales, que bueno, eran costes sí. que teníamos que claro. asumir. Y otra parte pensamos también que, por ejemplo, espacios, en el sentido que nuestra actividad fundamental era la exposición, si las asociaciones podían gestionar la cesión del espacio para claro, que se diera, pues eso era sí, sí, sí. una parte, ¿no? De si eso, los bienes de especie no son elegibles en el programa de cultura, pero sí, ¿cómo nos lo van a pedir? Si llegabais a ese acuerdo, nunca claro. se enterarían. Pero en cultura tú no puedes decir, esta sala que cuesta 3.000 euros nos la dejan gratis y eso sirve para cofinanciar. Eso no se puede hacer porque tiene vale. que haber siempre una factura. Siempre. Bueno, como os comentaba, es lo del ajuste del presupuesto con el calendario de eventos y luego, por último, bueno, el registro final, es una vez ya lo tenéis rellenado, yo no tuve ningún problema. Sí que me acuerdo que nos advertisteis que aseguráramos que teníamos la conexión y lo dejaron para los últimos 10 minutos. Pero vamos, nosotros la presentamos 2 días antes de finalizar el plazo y no del tirón. Y bueno, pues eso, en cuanto a la evaluación, os dejo de nuevo en manos de Soraya, pero fundamentalmente creo que el error que cometimos es lo que he comentado antes. Nada, aquí hemos querido ser transparentes porque creo que eso siempre ayuda, ¿no? Los 4... Sí, pues confidencial, ¿no? Sí. La evaluación, lógicamente, está mandada al líder, pero bueno, si la comparten, bienvenida sea. No, no tenemos problema. O sea, pensamos que puede ser orientativo. Realmente hay 4 puntos. No sé si este año en la convocatoria son los mismos, pero se evalúa en base a 4 criterios, que son la consistencia de los objetivos del programa, la calidad de actividades del proyecto, la difusión de las actividades y el impacto y la participación ciudadana. Nosotros tuvimos estos porcentajes que en los 3 primeros, no, perdona, en los 2 primeros y en el último fueron bastante buenos y en el, o sea, no, perdona, los 3 primeros fueron mejores y en el que realmente fallamos fue en el del impacto y participación ciudadana. Una vez repasado, porque para preparar esta presentación nos hemos revisado un poco el programa, sinceramente pienso que las actividades tenían coherencia con el programa, con el proyecto. Y creo que nos faltó bajar al detalle, me refiero. Estaban diseñadas en el sentido que nosotros sí que marcábamos en el formulario claramente que íbamos a hacer unas visitas guiadas, que se iban a hacer dinámicas con la gente que estuviese allí, que queríamos trabajar con los colegios de la zona para hacer actividades, pero no en parte por temas de espacio. O sea, fue eso también lo que nos... Yo creo que lo más difícil del formulario realmente es, como ya habéis dicho antes sí, vosotros, es poder poner en los caracteres que ellos te permiten la información suficiente y la información precisa. Entonces, nosotros sí pusimos todas las actividades que quisimos hacer, que eran bastante variadas y totalmente consistentes, pero no bajamos al detalle. ¿Qué formulario? Eso me ha servido mucho lo que ha dicho Rosa exactamente. Pues, ¿cómo se va a hacer este protocolo? ¿Cómo son las fichas de intervención? Bajar a ese detalle creo que es lo que no nos permitió pues, ganar ese... Resumidito de todo, ¿eh? Sí. Tres líneas. Bueno, sí. Pero sí, se menciona y lo ven, que no, ¿vale?
Claro, porque nosotros, realmente nosotros nuestra concepción lo teníamos. Claro, evidentemente sobre la marcha podían haber surgido o cambiar alguna dinámica. Decía Manu esta mañana, no ponernos el papel del evaluador. No. Nosotros damos por obvio algo que un evaluador no da. Ahora, el reto viene, y eso sí que es un ejercicio de muy interesante, que es el resumir, el poner todo eso, lo que decimos, un formulario es un corset en el que tú te tienes que adaptar, porque en el momento que te pasas, viene la censura y te corta, o sea, 2.000 caracteres son 2.000 caracteres. Y ese ejercicio, y fundamentalmente, curiosamente, por ejemplo, para las universidades, para los centros académicos, que están acostumbrados, en el buen sentido, mucho a bla, 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 porque está dentro de su actividad académica, pues aterrizar todo eso les cuesta. Y que eso nosotros lo hacemos, de hecho, como oficina, una sugerencia es dáselo, en vuestro caso, es más, es un tema muy fácil de entender, en el buen sentido de la palabra, porque no es un tema de I más de más I, dáselo a alguien que no esté en el ámbito vuestro. Sí, sí. Y si te dice, yo no entiendo, pues, o sea, contrastarlo con personas que no estén que no sean expertos. Pero es verdad que tiene su complejidad, porque es todo muy pequeño, en esa reducción de espacio, en los espacios reducidos, tienes que entrar en el detalle, entonces, ¿qué es lo que quitas? ¿No? Porque vosotros sí. Volveréis mucho más de lo que os piden, ¿sientes así? Mira, pues perfecto. Esperemos que sea así. Y el de patrimonio también, lo que pasa es que este es bastante que habíamos presentado. Pero bueno, hay que ir dándole el cuarto. Claro. Sí. Bueno, realmente para nosotros lo tomamos como un éxito. O sea, tuvimos muy poco tiempo para armar todo el proyecto, para hacer el contacto con los socios, y fue en tiempo récord que se redactó. Y para nosotros casi lo más importante, que era la consistencia de los objetivos del programa, estaba muy bien, y la cantidad, o sea, había muchas cosas que estaban bien, y yo creo que de esta experiencia vamos a aprender y eso es lo que esperamos, y parece que el compromiso es que sí. Pero efectivamente no replicarlo, porque entiendo que el evaluador está en una base de datos y tiene acceso al formulario anterior y posiblemente al informe de evaluación. Pues decir que de esa experiencia, bla, 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 bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que le damos un enfoque, si hay algún socio que pueda reforzar la parte más vulnerable, más débil, que es la del impacto. Es curioso, pero la participación ciudadana me extraña, ¿no? Porque, yo ayer cuando lo leí, o sea, realmente, perdóname un segundo, como lo estuve leyendo, le comenté a José María, Jolín, no, que es que está muy bien. No, está muy bien. No, no tenemos abuelos. No, estamos aquí en un foro pequeño. Me pareció que las actividades, discúlpame por la... pero me pareció que las actividades casaban muy bien con lo que nosotros teníamos armado el proyecto. Entonces me intuí que la única manera por la cual no nos habían evaluado es porque quizá no habíamos ido al último detalle de cómo iban a ser los formularios a través de los cuales se iba a participar, o qué dinámicas en concreto íbamos a aplicar en los centros o con las personas que íbamos a tratar. Porque de la otra manera es como que no me llegaba. Y luego hay que contar con eso, que lo de mandar callar, que es la de formación de profe. Yo era profe y decía, tengo manía uno y te me cae bien, no tengo ningún pudor. Es decir, es la subjetividad del evaluador, ¿no? Sí, no, que no, la lógico. Hay, es enorme. Y de hecho, en nuestras reuniones, vamos, una de los puntos que se ponía sobre la mesa, y ahí en primera persona era eso, que es posible, y no quiero ser pájaro de mal agüero, que hagáis lo que ha hecho el evaluador y pongan menos nota este año. O sea, esa anécdota de yo estoy haciendo un examen, mi compañero me copia y ya le pones más puntuación, es llevar, digamos, el comentario a la anécdota y al extremo, pero vaya, que hay subjetividad. Y la broma que hacíamos era, estaría bien que se evaluara por una aplicación como esa nuestra, que no funciona hoy, porque te da la objetividad del robot, que al mismo tiempo también es subjetivo. Perdón. Es un tema menor, ¿no? Pero luego es muy importante a la hora de operativizar todos esos pequeños detalles. Comentabas las evaluaciones, y no solo las evaluaciones, las hojas de asistencia. Todo lo que tenga que ver, reunir información de los datos de participación de agentes, de socios y de participantes en general, con un informático un poco aplicado, que te haga simplemente una conexión a un entorno digital para que todo el mundo a través de ese enlace pueda desarrollar, decir que ha clicado y tú conservar la información de que en cada momento antes de que se vayan lo tienes ya hecho. Eso facilita la gestión del control de las asistencias y de la documentación muchísimo. Y da la pista, porque lo de nuestra aplicación hoy era también un poco de show off, ¿no?
sea que estamos muy pocos, sabemos lo que pensáis, pero nos hemos puesto chulitos y hemos dicho, esa aplicación que no funcionó, dicho sea de paso, esperemos que funcione al final de la sesión. Pero eso para un evaluador le da esa pista de que hay un control técnico, ¿no? Sobre sí. Este punto que eventualmente era el más flojo. Que a lo mejor no es totalmente cierto, pero tú luego dices que vas a hacer un resumen, como hoy esperábamos que se hiciera, con unas tablas, y esas tablas luego las imprimes y luego las mandas a Bruselas, pues nosotros también tenemos nuestro final report, te da un poco ese aspecto de que, bueno, de que tenéis, lo digo como sugerente. Sí, sí, no, yo creo que al margen del punto honor de Soraya y del nuestro. Yo creo que efectivamente donde fallamos es en esa parte donde hemos tenido menos puntuación, al no concretar realmente el resultado de la participación, porque sí que bueno, pues hablábamos mucho de exposiciones y de, pero yo creo que no resolvimos, no quedó recogido cuál es el resultado de la participación de esa gente que va a ir a esa exposición, ¿no? Entonces pues bueno, pues ahí bueno, pero 30 sobre 30 en la primera, que es la más importante, es un exitazo. Pues les aplaudimos. No. Gracias. Hay un compromiso tácito de que se va a volver a presentar, ¿eh? No, aquí hay muchos testigos de que va a ser así. Sí. Bueno, pues ya cerramos la sesión con el, ¿os acordáis? Con la sesión de, perdón, con la presentación de un buen caso, ¿eh? De hermanamiento, porque si hemos dicho hasta la saciedad de que es una acción, bueno, pues en España minoritaria y que el dinero es poco, bueno, pues dentro del poco que dan para esta acción les han dado el máximo, ¿no? Que son 25.000 euros. Pero vamos. Gracias, no, son dos. Ah, ¿no vienes? Ah, vale, entonces no vienes. Te después acompañaré para darle apoyo técnico. Gracias. Sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por compartir este rato con vosotros y a Grial y a todos sus colaboradores por darnos también esta oportunidad. Bueno, yo en realidad os voy a contar un proceso de cómo nosotros hemos llegado hasta aquí, qué hemos hecho para entenderlo un poco, quiero deciros quiénes somos, ¿no? En principio, el tema de la ciudadanía, como lo llevamos un poco dentro, somos un equipo de unas 7 personas que lidero, que empezamos hace 3 años y a hacer un proyecto que hoy ya es una realidad, que es convencer a casi 120 ayuntamientos españoles, que no es decir nada, que podían asociarse y participar en un proyecto de ciudadanía común entre todos, ¿no? En torno al Camino de Santiago, que como sabéis, el Camino de Santiago, en este caso el francés, tiene 2 entradas, una por Canfranc, que es mi pueblo, por Somport, y otra por Roncesvalles, que es la más conocida. Se juntan en Puente de la Reina de Navarra y avanzan por 5 comunidades autónomas hasta Santiago de Compostela, hasta Galicia. Estuvimos casi 2 años hablando con todos los ayuntamientos y conseguimos que se asociaran. En principio fueron casi 40 asociados y hoy ya podemos decir, hace un rato nos han dicho que somos ya 101. 101 ayuntamientos, entre los que están ayuntamientos muy grandes como León, Burgos, Logroño, medianos como Santiago, Jaca, Estella, grandes también como Pamplona, que se me ha olvidado, y pequeños como cualquier pueblo de 20 habitantes que tenga ayuntamiento propio a lo largo del Camino Francés. Y lo hicimos ya con una idea de solidaridad, es decir, que independientemente de las cuotas que pagase cada uno, que al final paga más el que más tiene, que paga mucho más León que en un pueblo pequeño, pues para que os hagáis una idea del rango de diferencia son 12.000 euros prácticamente entre uno y otro, pero al final en la asociación todos tienen un voto, el pequeño de 25 habitantes y León que tiene unos cientos de miles, ¿no? Con lo cual, dentro de lo que es nuestro territorio estatal, conseguimos hacer una asociación de municipios preocupados por un proyecto común donde, de alguna manera, se tratase ya el tema de la ciudadanía en general, ¿no? Y de lo que son la colaboración, la solidaridad,
etcétera, en particular. Ese es un poco el objetivo. Hoy ya, desde hace un año, ya la asociación está constituida y profesionalizada. Ahora, el equipo este que pusimos en marcha esto, somos quienes ocupamos de la Secretaría Técnica de la asociación y tenemos una financiación propia de las cuotas de los ayuntamientos que son socios, y con esta financiación funcionamos y hacemos que esa financiación se pueda multiplicar por lo que podamos cada año, pero es el primero, en torno a lo que es la mejora de la protección del camino, sus valores y todo lo que eso supone a nivel integral y transversal en la ciudadanía de los municipios, que nosotros tenemos claro que término municipal a término municipal hacen todo lo que es la trayectoria del Camino de Santiago. Sabéis que en el Camino de Santiago las competencias de verdad las tienen las comunidades autónomas y hay una coordinación también y unas propias del Ministerio, y también hay otros que meten manos sin tener competencias, como las diputaciones provinciales y otras entidades públicas, ¿no?, como comarcas, etcétera, cada una en su organización. Pero bueno, para nosotros todo el mundo que suma está bien e intentamos un poco hacer esa tarea ingente y muy interesante de sumar entre todos, ¿no? Hoy por hoy tenemos una asociación donde la junta directiva, para que os hagáis una idea, hemos conseguido que sea una junta directiva que la preside por ahora mismo el alcalde de León, que es del Partido Popular, el vicepresidente es el alcalde de Estella, que es de Bildu, el secretario es el alcalde de Jaca, que es del PSOE, el tesorero es el alcalde de Puerto Marín y los vocales son de Ciudadanos. Hay de todos los partidos políticos. Y todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora en las tres asambleas que hemos hecho han sido por unanimidad. Os lo pongo esto para que veáis un poco en qué camino estamos, porque nosotros nos creemos esto de la ciudadanía en general, europea y primero en casa, un poco intentando dar o buscar ese ejemplo de cómo construir algo desde la nada, porque ya os digo que nosotros partimos de un equipo de 7 personas, relacionadas algunos con asociaciones del Camino de Santiago, uno es de Astorga, Eduardo es de Jaca, Ernesto es de Jaca, yo soy de Canfrán, Pedro, que no estás, de Huesca, cada uno somos de un sitio, ¿no? Somos un poco pirenaicos casi todos, pero somos cada uno de un sitio, ¿no? Somos montañeses o medio montañeses, ¿no? Claro, en este primer año nosotros hemos presentado, porque nos gusta movernos pausadamente pero sin parar, hemos presentado un plan a nuestra asamblea que hicimos en otoño en Estella. El plan tiene 21 medidas, ¿no? 21 medidas hasta llegar a la finalización del 2021, que es el primer año jacobeo que se nos viene encima después de los que hemos tenido atrás, ¿no? Esas 21 medidas, esos 21 proyectos que hemos presentado, hemos visto cómo se podía, qué nos podía ayudar, ¿no?, qué nos podía acceder a ellos, porque nosotros vemos una oportunidad muy interesante en seguir sumando y en utilizar el Camino de Santiago, además de protegerlo, como herramienta para lo que es fomentar todo tipo de contactos, redes, acciones. Ciudadanos con ciudadanos, somos personas implicadas en la inclusión social, en el patrimonio cultural, cada uno tenemos un perfil, entonces intentamos que los proyectos tengan esa integralidad o esa transversalidad, ¿de acuerdo? Cuando hemos sido capaces de sacar de presentar esos 21 proyectos a nuestra asamblea y de que nos los aprobara nuestra asamblea y nuestra junta directiva también, entonces a la hora de empezar a desplegarlos y ponerlos en marcha hemos visto las herramientas que podía haber en el mercado para que nos echaran una mano a estos proyectos, ¿no? Es decir, primero tenemos claro quiénes somos y cuál es la naturaleza de nuestra actividad, aunque es muy amplia, muy grande y el camino es muy largo. Son más de 1.200 kilómetros lo que os estoy hablando, ¿no? Y tenemos claro que sumando es donde se va a muchos sitios y que restando no se va a ninguno, ¿no? Y a poder ser sumando en una actividad constructiva más, como estamos queriendo demostrar. ¿Qué hemos hecho? Pues, lógicamente, ponernos en contacto con entidades que nosotros pudiéramos ver parecidas, que eran cercanas a nosotros, por un lado, y también lejanas a nosotros. Entidades parecidas en Francia, entidades parecidas en Portugal
y otros contactos que ahora os comentaré cuando hable de la actividad concreta que tenemos. Entonces, unos proyectos a través de unos fondos de desarrollo regional, otros proyectos a través de unos fondos de formación, otros proyectos a través de unos programas de, por tanto, en su forma concreta, unos programas de cooperación transfronteriza o de cooperación interregional o específicos de medio ambiente, como el clima, o como el LIFE o como otro cualquiera, o otros proyectos que fomentaran la ciudadanía entre las personas que hay en los entornos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago aquí, el que nosotros trabajamos, es el francés, pero el que viene de Portugal, que están también en tramitación de que sea patrimonio de la humanidad, viene de abajo, pero sobre todo desde Oporto, sube por el Alto Miño hasta Galicia. Pero es que en Francia hay unos cuantos Caminos de Santiago, que es diferente el grado de protección que tienen que aquí, porque aquí protegemos también el camino físico. Y en Francia protegen, es una suma de monumentos, de edificios emblemáticos, etcétera, que hay a lo largo de 5 posibilidades de camino que vienen hacia Canfrán o hacia Roncesvalles, ¿no? Pero desplegando todo, vemos un poco por dónde podemos atacar un poco cada proyecto, ¿no? Porque nosotros somos autosuficientes en cuanto a nuestro funcionamiento, pero si queremos acometer proyectos, tenemos claro que hemos de buscar financiación y cofinanciación para ver cómo los podemos armar. Y en esto, pues bueno, buscamos y buscando, encontramos también este proyecto. Claro, estamos empezando, ¿eh? Llevamos un año y por eso sabemos que tenemos mucha potencialidad, pero hemos ido un poco a lo más sencillo, que era decir, bueno, vamos a un proyecto que en este caso, a lo más sencillo en cuanto a lo económico, ¿eh? Ojo, que todo es complejo, como muy bien conocéis todos los que estáis aquí, ¿no? Vamos a promover unas acciones concretas que ya hemos comenzado, donde juntemos y con nuestro socio francés, fundamentalmente, que es ACIR, que es la asociación, la agencia del camino, de los caminos de Santiago de Compostela en Francia, que es una asociación que engloba a municipios, está en las prefecturas también del gobierno del Estado francés, están los consejos departamentales y están las asociaciones de amigos del camino francesas. Es un conglomerado, porque en Francia funcionan de una forma distinta que aquí, y logran tener estas organizaciones amplias donde lo público y lo privado comparten ya entidad jurídica desde hace ya bastante tiempo en todos los ámbitos sociales y culturales de Francia, ¿no? Entonces, con ellos hemos hecho ya un convenio con el que son ya socios fiables. Y por lo tanto, para nosotros es algo fundamental, ¿no? Y que por lo tanto podemos atacar acciones concretas. Y bueno, examinamos el reglamento. Ya sabéis, bueno, a nosotros nos gusta que cuando caemos en un programa, pues leemos bien el reglamento. Ya sabéis que los reglamentos son actos jurídicos que obligan a todos, hasta los Estados miembros, a toda la Unión Europea. Y este acto jurídico, digamos, ahí pone el ABC de todo lo que tiene que ser, aparte ya de la convocatoria concreta del programa, el reglamento de Europa con los Ciudadanos, ahí sale absolutamente todo, ¿de acuerdo? Lo demás, pues pedimos el PIC, comprobamos los requisitos y planteamos conjuntamente con nuestros socios. Tenemos de otros ámbitos algo de experiencia en proyectos europeos, entonces tenemos muy claro que primero hay que consolidar que el socio sea fiable y la naturaleza del proyecto, trabajarla bien con el socio o con los socios. Cuando la naturaleza del proyecto está clara, puedes pasar al siguiente estadio, ¿no? A ver dónde te ubicas. En nuestro caso dijimos, bueno, vamos a ir por esto, por el hermanamiento de ciudades, que es un tema que además deseamos promover. ¿Por qué? Porque la asociación francesa y nuestra asociación, hay un montón de municipios en cada una y nos gustaría mucho darle las facilidades, que es lo que vamos a hacer, para que contacten los municipios entre sí, in situ, en un sitio que nosotros les facilitamos y les localizamos, y a partir de ahí se puedan seguir generando nuevos contactos, redes, etcétera, que hagan que, independientemente de la colaboración que nosotros hagamos con otras entidades, cada municipio interesado pueda empezar o comenzar las suyas con otros, ¿de acuerdo? En el ámbito que quiera. Esa es un poco la idea, ¿no?
hicimos este proceso de compartir inquietudes, lluvia de ideas, etcétera, y ya pues pensamos un poco en las acciones. En nuestro proyecto tenemos dos acciones, es facilito y es concreto, ¿no? Una acción que hemos hecho en Saint-Jean de Piedeport, que es donde comienza el camino francés que parte ya hacia España, en este caso hacia Navarra, donde hemos pactado con nuestro socio francés todo lo que queríamos sacar en sí, y vamos a facilitar que ayuntamiento hagan estos contactos concretos, ¿de acuerdo? Y una segunda acción, que es la más importante, es la acción fuerte para nosotros, que será el 22 y 23 de febrero, del 22 al 24 de febrero, en Carrión de los Condes, que es un municipio que del Camino de Santiago, de Palencia, está cercano a Palencia, y hemos conseguido que nos ayude la Diputación de Palencia también. Entonces, el proyecto vale más que los 25.000 euros. Y entonces ahí vamos a traer a todos los municipios franceses, a todos los nuestros. Vamos a traer también a otro socio que tenemos en Portugal, a otros 10 o 12 municipios portugueses. Y vamos a traer a socios que tenemos en toda Europa y en otras partes del mundo, contactos que tenemos de asociaciones de amigos del Camino de Santiago, de muchos países europeos, Irlanda, Alemania, Italia, Inglaterra, no sé, no recuerdo ahora mismo, pero son unos cuantos. Y además los vamos a poner en contacto con otros también, que aunque no forman parte de este, no se puede financiar por este programa, pero que vienen de Japón, de Estados Unidos, de Corea, de otros países distintos, porque nuestra idea es ir a más. Entonces, queremos aprender de lo que habéis hecho y ir hacia un proyecto de redes, porque tenemos capacidad y potencial, pensamos, para poderlo hacer, y avanzar hacia él para poder, digamos, culminar o ir más allá en nuestra pretensión, ¿no? En este proyecto lo que hicimos fue hacer en conjunto el formulario, porque tenemos, yo creo que el tener dos cosas, el socio fiable, los socios fiables, es importantísimo, porque si no hay muchos proyectos que tienen problemas, por lo que nosotros hemos visto en este o en otros programas, y el tener la naturaleza del proyecto clara entre los socios, si es un proyecto transnacional, también para nosotros es vital, ¿no? Y a partir de ahí todo es fácil, porque se basa en la confianza de las personas y los socios con nombres y apellidos que tienes, ¿no? Que esté el proyecto bien centrado y bien explicado, que es lo que nosotros tratamos de hacer en su momento, y que en este caso nosotros lo tenemos fácil en cuanto a la temática, porque el Camino de Santiago, como hemos explicado en las dos actividades y en la pormenorización de lo que hemos promovido, pues es un vehículo de reflexión sobre unos cuantos temas que vamos a tratar, ¿no? De sostenibilidad ambiental, de acogida de personas extranjeras. Fijaros, el Camino de Santiago aquí en España es un producto que no trae mucha gente, pese a todo lo que se dice, trae 300.000 peregrinos al año. Bueno, está bien, dentro de los 80 millones que vienen a España, 300.000 vienen por el Camino de Santiago. Pero, sin embargo, es el producto que más diversidad de personas extranjeras tiene, porque vienen peregrinos de más de 150 países. No hay ni un solo producto, o sea, la marca Camino de Santiago en países remotos del mundo es como hablar de Sol y del Real Madrid-Barcelona. Esto que a lo mejor vas a un país africano del último tal y salen unos chicos por no sé dónde, ya, España, Real Madrid o España-Barcelona, o hacen ese tipo de, o el Sol, pues el Sol, España, Madrid-Barcelona y el Camino de Santiago, por lo que hemos visto, son. Entonces, claro, esto lo tenemos que aprovechar para generar ciudadanía, sobre todo dentro de la Unión, y aprovechar para trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con la inmigración, con lo que son las personas menos favorecidas. Tenemos proyectos que abarcan este tipo de cuestiones, y en eso también estamos empeñando la colaboración de grandes empresas también españolas para que nos apoyen en diversos temas que estamos trabajando conjuntamente. La verdad es que, aunque tenemos relación con Grial y con vosotros, no habíamos, o sea, en el tiempo que estuvimos preparando el proyecto, no habíamos hablado de que lo íbamos a presentar, que teníamos que haberlo dicho. No, no, lo has hecho fenomenal. Si no, pero bueno, pero por lo menos, pero claro, es que, pero la verdad es que por la experiencia que teníamos ya anterior en otro tipo de cosas y tal, pues
llevamos muchos tajos y, como decía un albañil que me enseñó haciendo los muros, los tajos tienen que ir parejos todos, ¿no? Entonces, avanzar con todos los tajos parejos, pues tienes que ir como poco a poco con todos, pero a la vez te olvidas de cosas que... Pero bueno, hemos comprobado hoy que este es un buen sitio para poder tener asesoramiento correcto y de apoyo de todo el personal que estáis en el departamento, en el ministerio, y por tanto poder tener esa posibilidad de acompañados por vosotros ir a más, ¿no? Este es un poco nuestro proceso, que es cortito, pero que con eso, pues bueno, hemos... No habéis hecho nada todavía, ¿no? No, sí, hemos hecho la de San Jan de Pidepor, sí. Sí. Pues nada, muchas gracias. Antes de pasar, tengo una anécdota que se me ha olvidado contarte lo del café, que yo tengo muy buena memoria, ya como los mayores. Cuando hablamos del tema de hermanamiento, que decimos que es esta acción así más modesta, pero no por ello menos interesante, contamos la anécdota de que a la oficina vinieron municipios hablándonos de hermanamientos, ¿vale? Entre ellos el municipio de Madrid, ¿vale? El Ayuntamiento de Madrid. Y le dijimos que en Madrid un hermanamiento, y le derivamos a Red. Y vino el Ayuntamiento de Santiago de Compostela con un hermanamiento. Le derivamos a Red y presentó un proyecto que tengo que tirar del... Estará colgado del agua de la agencia, pero si no yo te lo enseño, pues estará en nuestros archivos, que se llama Santiago Une. Y le dieron los 150.000 euros. Es decir, que hay un precedente que lideró el Ayuntamiento de Santiago, donde estaba Santiago de Cuba, Santiago de Chile. Es decir, el tema del Santiago, la palabra que se presta a ese tipo de versatilidades, y esa es la anécdota. Decir, bueno, pues fíjate, para una acción tan pequeña se vinieron a nosotros ayuntamientos grandes y les derivamos. Y ese es. Y recuerda más la anécdota, que fui a la rueda de prensa de presentación, y entonces se especificaba muy bien cómo tenían que ser los participantes. Ahora os piden para las estadísticas de la agencia, son hombres, mujeres, jóvenes, mayores, pero en aquel momento te decían claramente que tenían que ser funcionarios o no funcionarios para implicar la sociedad civil. Claro. Y recuerdo la chica que hizo la presentación en Santiago, pues se hizo unas fotos y que estaban muy bien, estaban al inicio del proyecto, y cuando me preguntó qué te parece, digo, pues me parece muy bien, pero muchas corbatas. Es decir, no quieren corbatas, no quieren que vaya el alcalde, no quieren que vayan los concejales, quieren que se movilice a la ciudadanía. Y en ese momento lo especificaba muy bien por porcentajes. Pero vamos, la anécdota es que un municipio con un proyecto que se llama Santiago, vinculado al Camino de Santiago, ha habido ya ese precedente, y estaría bien que lo vierais porque así podéis cotejarlo. No sé si nos atrevemos a hacer la segunda parte de la... ¿Sí? Vale. Nos atrevemos a hacer la segunda parte de la aplicación, que ha tenido muy poco éxito en la primera parte. A lo mejor vamos a ver si esta segunda tiene más éxito. ¿Alguna pregunta antes de quizá empezar a...? Sí. No tienes que justificar nada. Es que no hay manera, ¿verdad?, que declararlo. Nada, nada. Mejor que lo tengas. Mejor, porque ya me has dicho que tu gerente está inquieto respecto a esto, y que los tengas bien y tus timesheet. Te van a dar 100.000 euros en el mejor de los casos. Y vuelvo a insistir, es que sé que y esos 100.000 euros, haces lo que quieres. Si te los quieres gastar en colocar bolas de Navidad en el Palacio de la Isla de Burgos, lo puedes hacer. No sería deseable, porque estoy haciendo una butad. Pero no tienes que justificar nada, nada, nada. Ahora, gastos de personal, sí. Son gastos de personal, gastos de viajes, gastos de alojamiento, gastos de alquiler de sala, gastos de contratar a un experto para que dé una masterclass, gastos de informática, todos los gastos derivados de la implementación de un proyecto son elegibles. Punto y aparte. Los tienes, los archivas, los guardas y no los adjuntas. No los adjuntas. Lo ha dicho Rosa y lo tendrán que decir el año que viene Anastasio de Gracia. Solo rellenas un informe de actividades con esos enlaces y con esas webs. Pero en ese informe no van a pedirte un presupuesto asociado ni te va a pedir una justificación de gastos. Los tienes,
porque tu propia entidad te lo va a requerir, pero no porque te lo pida la, no porque te lo pida la, la, en este caso la agencia ejecutiva. Lo decíamos durante el café, es mucho más difícil pelear con el interventor del ayuntamiento o con vuestro gestor que con el de Bruselas, mucho más complicado. En Bruselas no te piden justificación tan exhaustiva como te piden en el ministerio. La broma que hacemos nosotros, a nosotros en el ministerio no nos acepta el QR. ¿El QR de los billetes de avión o del, no lo acepta? En Bruselas sí, por supuesto. O sea que la respuesta sí, pero que lo guarde de papel, que lo guarde en su archivo porque no lo van a, no lo van a solicitar. ¿Y la segunda? Vale, pues bueno, sería otra vez introducir lo de pol.com. ¿Pero tenéis que tener ya en el historial de la vez anterior? Sí, en la URL del navegador. Si lo tenéis, vamos a empezar. Voy a hacerlo yo. Gracias por vuestra paciencia, ¿eh? Sí. Vale, ya podéis contestar. ¿Lo tenéis? ¿Y habéis contestado ya, no? ¿Algunos? Que no se, no se refleja aquí. Debe ser problema de internet o del propio ordenador. ¿Tú crees? Bueno, voy a pasar a la siguiente y vais respondiendo. ¿Tienes que pasar tú o ellos lo pueden hacer solitos sin, o pasas tú primero? Yo creo que tengo que pasar. Bueno, tienes que dar el next. ¿No? Creo que sí. ¿Ya lo has hecho? Bien. Ah, vale, entonces podéis pasar vosotros. Sí, 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 podéis pasar vosotros. ¿Lo puedo enseñar? Sí, no, 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 aquí el que no corre vuela. Elena, ya está aquí, la voz de Galicia, el proyecto Vimiancés de Ejemplo de Madrid en un taller del ministerio. Eso son redes, eso es lo que quieren. Bueno, luego os cuento. Descolga, nosotros aquí hicimos un taller de comunicación para Europa Creativa, pero es completamente aplicable para cualquier tipo de proyecto. Está colgado en nuestra web y veréis las cosas que se pueden hacer en temas de comunicación que son alucinantes. Venga, va. Es verdad, tendría que aparecer, pero bueno. Sí, tendrían que aparecer las respuestas, podemos recuperar. Pero no, bueno, a ver si es aquí, ahí es aquí, vale, vale. Vale, ya. Pero sí, añadir que todo perfecto, nada, gracias por los comentarios. Ahora las caritas, como en los aquí aeropuertos. Se ve. Muchas gracias, muy buena satisfacción en general. Y está subiendo, está subiendo. ¿Hay una carita roja? No. Ni la... Ahora. Ahora, sí. Ahora. Esto es lo que no salió antes. La mayoría os presentáis a memoria histórica. Eso es. Bueno, espero que hayáis cogido todos los conceptos y todas las claves. Eso es, ¿ves? ¿Hay alguien que se ha arrepentido? Eso es lo que decíamos, sí. Habéis comprendido bastante bien los objetivos del programa. ¿Esta cuál es? Y es la primera vez que asisten a una organización. ¿57? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Pues nada, entonces, todo esto lo vamos, porque ha habido gente que no puede, ha podido desplazarse con unos medios no muy, no muy sofisticados, pero vamos a intentar colgar la jornada en nuestra página. Número 2, fecha para 2 de las acciones, 1 de febrero, fecha para redes, 1 de marzo, fecha para redes y para esto, 1 de septiembre, que es a la que irán ellos. Haremos otro taller antes, por supuesto, para el 1 de septiembre. Nosotros, como ya se ha quedado bien claro, estamos aquí físicamente, por teléfono y por correo electrónico, Facebook también. Y bueno, pues ahora el balón está en vuestro tejado, entonces tenéis que presentar proyectos y contar con nosotros en el caso de que lo que requeráis. Muchas gracias. Un apuntito solamente, es a las 12 del mediodía. Sí. No lo dejéis el 1 de febrero y 1 de marzo. Sí. A las 12 del mediodía, no de la noche. Sí. Pues acá. Y sería 24. Y bueno, pues eso, gracias sobre todo a los ponentes, que han sido los que realmente han llevado el peso de toda la sesión informativa, y a vosotros por venir, y hasta la próxima. Gracias.